To the week six, uh, this is the session five for English two. This week we're going to talk about likes and dislikes, so please take notes and send them send them through WhatsApp later on. Okay, to talk about something you like, you can say it in two different ways. Oh, you can say it in two different ways, okay? Here, let's again. You can say it like I like watching TV, por ejemplo, or I like to watch TV. ¿Cuándo usar una o cuándo usar otra? Cuando tú usas ing al final, en lugar de tú al principio del verbo, eh, lo haces para hablar de una actividad en general. Por ejemplo, I like watching, te gusta ver, en general no un programa en específico. Cuando usas I like to watch, es más común para especificar qué tipo de programa. Por ejemplo, I like to watch eh, reality shows, por ejemplo. Cuando quieres decir que no te gusta, solo agregas el don't, I don't like, y luego el verbo con ING al final, nuevamente, así como en la primera parte. En esta ocasión nos vamos a enfocar en esa versión en ing al final del verbo. Entonces, si digo I like listening to music, yo estoy hablando de la música en general. Me gusta escuchar música, no estoy diciendo qué tipo. Si quisiera decir qué tipo, podría decir I like to listen to pop music, por ejemplo. Me gusta escuchar la música pop, para ser más específico. Entonces, ¿qué quiere decir I don't like reading? Bien, significa a mí no me gusta leer. Ajá. Si te das cuenta, al solo agregar don't, ya estamos diciendo que no. Y al agregar ing al final del verbo, eso me evita tener que conectar like con el siguiente verbo usando tú. O sea, aquí ya nada más tengo que poner el verbo, luego, luego, ya no tengo que poner el tú, porque lo tengo aquí implícito con el ing. Okay. Bien, veamos. ¿Qué pasa cuando pregunto, ¿do you like? Las únicas posibles respuestas son yes, I do o no, I don't. Recuerda que con lo que tú preguntas debes contestar. Si preguntas con do, la respuesta es con do. Aquí como obviamente es negativa, por eso aparece el don't. Okay? Por ejemplo, ¿do you like swimming in the sea? ¿Te gusta nadar en el mar? Yes I do or no I don't. Okay, y ahora contéstame las preguntas. Do you like eating frogs? Te gusta comer las eh, ranas? Yes I do or no I don't. Do you like going on a roller coaster? Te gusta subirte a los, cómo se llaman, a las montañas rusas? Okay, I don't honestly. Do you like playing football? Yes, I do or no, I don't. Do you like watching TV? Yes, I do or no, I don't. Do you like going to school? I guess many of you don't. <laughs> I do. Yes, I do or no, I don't. Do you like going to bed early at night? ¿Les gusta ir a la cama temprano? Ok. ¿Do you like drinking milk? ¿Te gusta beber leche? ¿Do you like playing with cars or with dolls? ¿Te gusta jugar con carros o con muñecas? ¿Do you like reading books or watching cartoons more? Aquí. Aquí convertimos una pregunta de sí o no en una pregunta de opción múltiple. Fíjate, aquí ya la respuesta no solamente puede ser sí o no. Si tú estás dando opciones, por ejemplo, do you like reading books? ¿Te gusta leer libros? o watching cartoons more o más ver la, las caricaturas, entonces tu respuesta ya no es sí o no, pese a que tengas el do aquí. ¿Sale? Porque ya estás dando una opción. Entonces aquí tu respuesta tiene que ser esta o esta. Ajá. Entonces, veamos. Do you like playing hide and seek or catch more? ¿Te gusta jugar a las escondidas o a las atrapadas? A los atrapados. Como se diga en tu, en, en tu comunidad. Exacto, escoge una. Do you like skating or riding a bike more? ¿Te gusta más patinar o andar en bicicleta? Do you prefer eating hot dogs? Prefer también es otro verbo con el que podemos usar este ing. Prefer, prefer prefiero. Do you prefer eating hot dogs or eating pizza? ¿Prefieres comer hot dogs o comer pizza? ¿Do you prefer making a snowman or playing snowballs? ¿Prefieres hacer muñecos de nieve o bolas de nieve? Si te das cuenta aquí, al, al colocar una opción, sale el making y el playing ya se pueden eh, usar para hacer. Eh, opciones muy específicas ok ahora es hora ahora es momento de usar tu workbook so go to page 20 and we're going to work from 20 to 24 Okay, veamos here ok ok this is page 20 look en esta ocasión vamos a empezar a trabajar un tema eh, más a fondo pero este el, el tema que se va, que se retomó en la clase es acerca de un ejercicio que tenemos aquí porque este tema de my body lo vamos a trabajar mucho más en la siguiente sesión eh, ok read and write Ajá. tenemos temperature temperatura doctor que ya se usó wrong es mal, que algo está mal, equivocado o algo mal. Fine, bien. Lunch, tu almuerzo. Hurts, que duele, algo que duele. Ok, Paul's got, Paul's got backache. Aquí debería decir a backache. His dad takes him to the doctor. Paul tiene un dolor de espalda. Su papá lo lleva al doctor. The doctor says there's nothing... El doctor dice que no tiene nada with his back, con su espalda, o que no hay nada con su espalda. Coloca la respuesta. Paul's got a headache. Paul tiene un dolor de cabeza. The doctor takes him takes, takes his. El doctor toma su. It is está Now, Paul's leg, ahora la pierna de Paul, his, su, is in the sock, in his sock. Está en su, en su calcetín. Muy bien. Pausa el video, anota tus respuestas y checamos. Bien, vamos a checar. Ok. His dad takes him to the. Doctor, very good. The doctor says there's nothing wrong. No hay nada mal con su espalda. The doctor takes his temperature. Ajá. Mm, se me juntó mucho la palabra aquí. Bueno. It is. It is fine. Now Paul's leg, está bien. Now Paul's leg, y ahora la pierna de Paul, hurts, duele. His lunch, his lunch is in his sock, wow. Su almuerzo está en su calcetín, y la pierna de Paul le duele. Ok. Let's move on to the, second, to the second exercise. Look at the pictures and write the names. Mira las imágenes y escribe los nombres. Pausa el video y escribe los nombres. Ok, vamos a checar. La primera es stomach. Yes, stomach. Vamos a subir un poco este. Number two is back. Number three. Leg. Number four. Head. Very good. Now let's move on to the third exercise. Listen and write the words. Aquí tenemos un, un pequeño eh, una pequeña conversación. Yo te voy a decir toda la conversación y tú vas a anotar la palabra que escuches. Okay. Listo. Good. What's the matter? Number two. You have to go to the doctor. Number three. My back hurts a lot. Number four. There is something wrong with your back. Number five. Now my head hurts. Okay, pausa el video para que te dé tiempo y checamos. Good, let's check. Vamos a ver qué teníamos que escribir aquí. What's the matter? You have to tienes que ir al doctor. My back hurts a lot. Mi espalda me duele muchísimo. There is something. Something Something wrong with your back. Hay algo mal con tu espalda. Now my head hurts. Ahora me duele la cabeza. Good. Ok, lesson two, number one. Read, draw and color. Ok, color Peter's t-shirt green. Ahora, por favor, colorea y dibuja lo que se te pide. Pausa el video. Ok, vamos a checar. Color Peter's t-shirt green. Colorea la playera de Peter de color verde. ¿Quién es Peter? Obviamente, este de aquí. This is Peter. Ok, good. Veamos. Dice: Color dad's trousers brown and his shirt yellow. Colorea. Los pantalones del papá de color café y su camisa amarilla. Draw a picture of a tree on the wall. Dibuja una imagen de un árbol en la pared. Color the doctor's mustache and beard black. Colorea el bigote y la barba del doctor negro draw a cross on the nurse's dress and color it red dibuja una cruz en el vestido de la enfermera y colóreala de rojo okay look at the picture and write yes or no dad and paul are at the same are at the sports center el, el papá y paul están en el centro de deportes o en la nosotros llamaríamos unidad Deportiva. No. Number two. Peter has got a stomachache? Contesta a las demás. Pausa el video. Ok, vamos a checar. Peter tiene un dolor de estómago. No. No. Dice que le duele otra cosa. Entonces aquí es. No. The doctor's taking pulse temperature? De acuerdo al dibujo? Yes. The doctor's got a black mustache? Yes, si tiene un bigote negro. There is a picture of a tree on the wall? Yes, es la que tú dibujaste. Okay, very good. Let's move on. Read and write. Nurse. Hospital, backache, doctor. Escribe por favor enfrente la palabra que corresponda a cada oración. Pausa el video. Ok, vamos a checar. Nurse es una enfermera, right? Hospital es un hospital. Backache es un dolor de espalda. Y doctor es un doctor. He helps people who aren't well. Él ayuda a las personas que no se encuentran bien. Es un doctor. You go to this place when you are well. You aren't well. Tú vas a este lugar cuando tú no te sientes bien. That's a hospital. Oops. That's a hospital. She works in a hospital and takes your temperature. Ella trabaja en un hospital y te toma la temperatura. That's a nurse. Okay, una enfermera. You have this if your back hurts. Tú tienes esto si tu espalda te duele. Tienes un backache. Recuerda que. Recuerda que. Esta terminación suena ache. Ok. Good. Let's move on. Look at the picture. Ah, en esta la vamos a saltar porque no tenemos esa picture. Ahora, number two, listen and draw lines. Yo te voy a decir unas frases, y tú de acuerdo a esas frases vas a unirlas con vas a unir los dibujos con los nombres. Number one. Jane is reading the newspaper. Esa ya la tenemos. Number two. Jill is watching TV. Three. Jack is cooking. Four. Tom is going fishing. Vamos a ver cómo debió haberte quedado. Jane, ya la teníamos ahí. Jill is watching TV. Entonces ella es Jill. Jack is cooking. Entonces él es Jack. Tom is going fishing. Este es Tom. Bien, let's move on. Read and choose the best answer. Does Paul like going fishing? Yes, he does. Recuerda que con lo que tú preguntas debes contestar. Aquí eso es lo que tienes que checar. Does, does. Por eso no puede ser can't. Okay. Bien. Does Sally like watching videos? That's letter V. Yes, that's letter B. Do you like reading books about football? No, I don't. Very good. Have you got a cold? ¿Tienes un resfriado? No, I haven't. No lo tengo. Does your leg hurt? Tu pierna te duele? Yes, it does. Recuerda, does, does. Very good. Let's move on to lesson four. Listen and tick the box. Te voy a dictar unas frases y tú vas a decidir cuál es la imagen que la representa. What's the girl doing? What's the girl doing? She is jumping. Ahí está. Letter B. Ella está brincando. Ahora, what's the boy throwing? ¿Qué está el chico lanzando? The boy is throwing a basketball. That's letter C. Okay. Now, number three. What are the children doing? The children are eating sandwiches. That's letter B. Los chicos, los niños, están comiendo sandwiches. Ok, good. Now let's move on to exercise two. Read and write the words. Tenemos stomachache. No es necesario que le pongan el hyphen, el guión es junto. cake, dolor de estómago, likes, gu le gusta, jumping, brincar, throwing, lanzar, kick, eh, patear. Entonces, úsalas para rellenar el texto donde corresponde, por favor. Pausa el video. Ok, vamos a checar. Sean likes doing sports. Ahí debería decir sports. Eh, a Sam le gusta hacer deporte. He likes running and jumping. A él le gusta correr y brincar. He's very good at... Él es muy bueno en... o al... throwing. Él es muy bueno... Lanzando en kicking balls y pateando pelotas. He can. Él puede. Kick. Él puede patear a football across a field. Él puede patear una pelota de fútbol a través de un campo, a lo largo del campo. Today, he can't do sport because he's got a. Hoy no puede hacer deportes porque él tiene un stomachache. Okay, very good. Now, find and write the words. Esta palabra es backache, dolor de espalda. Ahora, ¿qué será esta de al lado? Parece que tiene un resfriado. ¿Cómo se dice en inglés? cold. Very good. A este parece dolerle el diente. ¿Cómo se dirá? Dolor de dientes o diente. Toothache. Toothache. Aquí abajo esta niña se toca el oído, la oreja más bien. ¿Qué podrá hacer? Earache. Este niño parece estar tosiendo. A eso le llamamos cough. Tos. Y ella se toca la cabeza con dolor. Quiere decir que tiene un headache. Un dolor de cabeza. ¿Ok? Ahora pausa el video y trata de encontrarlos en la sopa de letras. Ok, vamos a checar. Uh, tenemos... Ok, voy a moverlo un poco. Tenemos toothache. Toothache. Tenemos cough. Earache. Back cake que ya teníamos aquí y Gold uh -huh. Muy bien Ahora, let's move on to last page Lesson 5, Exercise 1 Esa lo vamos a, a saltar igual Exercise 2 y solo vamos a hacer Exercise 3 Look at the pictures and letters and write the words. Ve qué ve que letras tienes y trata de escribir las palabras. Pausa el video. Ok, vamos a ver cómo te quedó. Number one is standing. Very good. Number two is skipping. Saltar la cuerda. Number three. Cycling and that in bicicleta number four, rowing, rowing, number five is drinking, and number six is running. Okay, great. Eso sería todo por el, el engargolado. So let's go back to our presentation. In our product for this week will be this. Vas a elaborar una televisión de cartón con el material que tengas en casa. Si es que tienes, no sé, eh, cartones de leche o cualquier cartón que tengas en casa o de la manera que puedas. Y vas a hacer una presentación en una tira de, eh, de papel, una presentación donde incluyas tu nombre, donde vives, cuántos hermanos tienes y una oración acerca de lo que te gusta hacer, o sea una actividad y algo que no te gusta hacer, también una actividad para eso sigue el ejemplo, I like y pones la actividad que te gusta con ing como se enseñó I don't like y la actividad que no te gusta con ing como se enseñó Ahora, agrega dibujos o imágenes a las oraciones, así como se ve en la imagen, en la, en la fotografía, y hace una tira. Después pega la tira a dos palitos que tengas por ahí de madera o dos tubos de papel higiénico. Introducelos en la caja para que puedas moverlos y, y así vayan pasando las imágenes. Y graba un video de ti explicándolo, diciéndolo en inglés, por ejemplo, pasas la primera imagen y dices, ah, uh, my name is Yvonne. Pasas la siguiente imagen y dices, I live in y ya dices dónde vives y así. Envía las fotos y de tus apuntes, ejercicios y producto o el producto puede ser en video o foto a el WhatsApp, ya sabes, dentro del horario establecido. Thanks. Thank you very much. That's it. That's it for today.